aplauso. Que Dios bendiga grandemente al apóstol del Señor y sea de grande bendición para todos las palabras que Dios coloca en el corazón y nos comparta en esta tarde. Es un gran privilegio. Con nosotros, nuestro apreciado hermano y amigo, el misionero internacional, reverendo Miguel Bermúdez Marín. Bueno, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición muy grande. Estamos reunidos acá en el nombre del Señor Jesucristo. Porque nosotros le creemos sus palabras. Él dijo, donde estén dos o tres o más reunidos en mi nombre, eso significa donde estén dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Usted quizás no lo ve, pero lo siente. Sentimos al Señor, su presencia. No sé si ustedes lo sienten, su presencia, su bendición con nosotros. Quiere decir que su palabra sí se cumple. Y si Él está con nosotros, tenemos todo lo que necesitamos, porque Él es nuestro pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él nos va a dar paz, porque Él es el príncipe de la paz. Nos va a dar su gozo, porque dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así dice la Biblia. Él nos va a dar su bendición, y en su bendición está la salvación, porque Él es el Salvador. Está la salud, porque Él puede sanar nuestro cuerpo. Recuerdan ustedes que Él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades, para que si nosotros lo creemos y lo recibimos, seamos sanos. Envía su palabra y nos sana, y también envía su palabra y nos libra de la ruina. Así que tampoco quiere que estemos arruinados, sino que seamos gente próspera. Yo deseo, amado, que seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas, y que tengas salud, así como tu alma prospera. Prosperidad en todas las cosas materiales y todas las cosas, la familia, que tengas salud, sano tú, tus hijos, tu familia, y que tu alma prospere. La prosperidad del alma depende de la bendición del Señor, porque la Biblia te dice claramente en Proverbios que la bendición de Dios es la que enriquece, y esa bendición no añade tristeza. Porque hay gente que se enriquecen, pero la riqueza lo que les trae es muerte, cárcel, tienen que estar huyendo, tienen que estar... Porque es una riqueza que viene de otra, no viene de parte de Dios, viene de trampas y de cosas. Y eso no es la riqueza. Entonces tienen que estar, y al final, muchas veces, esa riqueza los lleva al cementerio, los lleva a la muerte, los lleva a la cárcel, los lleva a la ruina. Pero la riqueza del Señor es, cada día va aumentando más, y usted va haciendo más tesoros. Sí. Un poquito más. ¿Más lejito? No, más cerca. Ah, muy bien. Ah, bueno, entonces yo estaba pensando que estaba muy cerca. Digamos, la riqueza del Señor no trae calamidades. El Señor dijo, hagan tesoro en el cielo. Y por eso es que vamos a salir de aquí ricos. Y alguna gente piensa, ¿será que el hermano Miguel se va a ir de aquí con unas cuentas en el banco, con muchísimo dinero? ¿Qué voy a hacer yo con ese dinero en el banco?
si la Biblia dice que todo eso va a ser quemado. Donde lo necesito acumular es donde no hay pérdida, donde no entran ladrones, donde no entran polilla, allí donde mi tesoro se sigue aumentando todos los días. Eso fue lo que dijo Jesús de Nazaret, y esa es la verdad. Hagan tesoros en el cielo, y donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Qué bendición, ¿verdad? Y usted va cada día acumulando más tesoro, porque Él dice: pongan primeramente el reino de Dios y su justicia, de las demás cosas déjenmela por mi parte, yo me encargo, yo se las doy como añadidura. Y tendrá Él cómo devolverte esas cosas, tendrá Él cómo darte en abundancia. Entonces dice: ponme a mí primero y de lo demás déjame a mí, que yo me encargo de eso. Y eso es la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y que podamos crecer en Jesucristo, crecer en el reino de los cielos, crecer en fe, crecer en amor, crecer en santidad, crecer en visión, crecer en revelación y crecer en Cristo en todas las cosas. En el nombre del Señor Jesucristo, así sea. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos esta actividad a tratar de ganar el máximo de tiempo. Tenemos acá un jueguito de videos para los pastores. Aquí el hermano David Galindo nos trajo esto, nos lo mandó Jairo y el hermano Iván. Le dimos a Iván un jueguito y él lo hizo copiar por allí con el hermano Jairo, y aquí están. Aquí van a tener ustedes algo que, si yo tengo que salir ahora por alguna diligencia, ustedes, yo les agradezco que se queden oyendo este primer video que está aquí, que es una reunión internacional de ministros, donde nos hablaron ahí en México ministros, especialmente dos ministros de Colombia, que nos dieron allí un mensaje que necesitamos oírlo todos. Esos ministros fueron inspirados por el Espíritu del Señor para traernos esos mensajes. Después nos habló otros ministros, son como cuatro, y después cerró el hermano William. Y esa es la palabra que les voy a dejar. Te dejo hoy en esa intervención de los ministros, que es cortica, dando la experiencia de ellos. Y esa experiencia de ellos les va a servir a ustedes. A mí me sirvió muchísimo. Allá en México fue un impacto las experiencias que nos contaron estos pastores colombianos. Y después entró el hermano William. Y allí fue un sello, porque él dijo que estamos sellados, así mismo se propuso el tema, ¿no? Sellados bajo la más grande... ¿Cómo fue que lo tituló? Sellados, el del hermano William, bajo la más grande promesa, ¿no? Y él dijo: ¿saben ustedes bajo qué sello estamos nosotros? La más grande promesa de Dios es un profeta. Ustedes están bajo ese sello. Sellados, voy a ver si es así, bajo la más grande promesa. Eso es algo muy grande lo que vamos a oír allí. No pierdan de oír y manténganse bien atentos a todo eso que nos va a estar hablando allí. Extractos de la gran carpa, aquí tienen. Lo último, aquí está. Sellados por la más grande señal. Sellados por la más grande señal. Y él dijo:
La más grande señal que existe aquí en la tierra, ¿cuál es? Un profeta. Ahí lo tienen. Bien, ese es el video que les voy a dejar. Óiganlo completo. No se distraigan. Manténganse. Tal caso que yo tenga que salir a hacer una diligencia, les dejo con ese video. Pero es importantísimo que ustedes oigan, porque yo he venido a traerles ese video. Luego también les estoy dejando, para que ya lo oigan con más calma, extractos sobre lo último que ha hablado el hermano William en este año sobre la carpa. Luego el video de un video especial sobre la gran carpa catedral, y luego una aquí, no sé si lo tenemos acá, quizás no trajimos ese donde está la gran carpa, que está todo lo que no trajimos, de ese no trajimos, pero donde está todo, lo están imprimiendo allá, lo tienen impreso allá en Centenario, hombre, a mí se me olvidó llamar a Joel que nos mandara un poco de eso, porque ahí está todo lo que él habló en el año 2014 sobre la carpa. Ese es el video que yo he venido leyéndole a la gente en las actividades del domingo, porque es importante conocer lo que dice el profeta que va a suceder en esa carpa. Es necesario que el pueblo conozca esos misterios. Ese lo tenemos aquí también. Lo tienen en libro y lo tienen en video. Si el pastor lo quiere poner a su iglesia en video, aquí lo tiene. Y un negocio de la mente de Dios también está en libro y está en video. Estas son palabras del hermano William Soto Santiago, que nos muestra cuál es este negocio de multinivel. Vino de la mente de Dios. Entonces es importante que ustedes oigan lo que el profeta ha dicho. Como van a oír este pastor de allí de Colombia que nos habló, que él dijo, nosotros estamos oyendo al mensajero de Dios que nos está diciendo que viene una transformación, viene un rapto, nosotros vamos a ser a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, la más grande bendición, viene una transformación, y todo esto lo estamos oyendo del profeta de Dios. El mismo profeta es el que nos está diciendo también cómo es que nosotros podemos prosperar. Entonces dice el hermano William, pero tú estás creyendo, dice el pastor de Colombia allí, tú estás creyendo que eso que dice el profeta de que vamos a ser transformados, sí, todos lo creemos. ¿Y por qué no creemos la otra parte también donde dice que vamos a ser prosperados con este negocio? Si creemos una cosa, tenemos que creer la otra. Y ahí está todo, aquí está una gran parte, no todo, pero una gran parte de lo que el profeta ha hablado sobre este negocio. ¿Cómo viene la fe? ¿La fe viene por qué, Iván? Por el oír. Si tú no lo lees, si tú no lo oyes, aquí lo tienes para oírlo, porque lo tienes en video, y lo tienes en libro para leerlo. Si tú no lo lees, si tú no lo oyes, ¿cómo va a llegarte esa fe? Cuando tú lo oigas, cuando tú lo leas y lo creas, esa fe va a actuar y tú vas a recibir lo que Dios está hablando por su boca. Eso es importante. Un negocio de la mente de Dios. Y luego tenemos acá también un taller, el taller latinoamericano, primera parte, que este es donde el hermano William nos habla. En esta primera parte, ahí hablan varios líderes de For Life, del mensaje, personas del mensaje, porque esto fue una reunión de puros líderes del mensaje, creyentes, con el hermano William, y ellos nos hablaron 3 minutos, 2 minutos, minuto y medio cada uno, y luego entonces entré yo y después entró el hermano William.
Y ahí tenemos, eso es importante que lo oigan, en ese, la primera parte del taller latinoamericano. La segunda parte es un entrenamiento de cómo hacer el negocio que nos los dio el mero fundador de la INT, que viajó desde Estados Unidos para estar allí y darnos ese entrenamiento. Ustedes están teniendo allí una oportunidad, porque él mostró cuáles son los pasos que tiene que dar una persona que realmente quiere obtener éxito en este negocio. Ahí lo tiene. Si no lo oyes y no le pones atención y no le das importancia a lo que el hermano William está hablando, y él nos dice, el mismo hermano William le dio las gracias a don Herminio, le dijo, mira, ¿sabe lo que él dijo que veía en el corazón de don Herminio? Dijo, estoy viendo en el corazón de don Herminio que él desea que el mismo éxito que él ha tenido lo tenga yo y lo tenga Miguel. Te felicito, don Herminio, por tener eso en tu corazón, desear que otras personas también tengan el mismo éxito que tú has tenido. Don Herminio vino, nosotros no le pagamos ni un centavo, ni un peso, vino por su cuenta para ayudarnos desde tan lejos, pagó sus boletos, pagó todito. Dijo, vengo con el deseo de compartir con ustedes, porque creo en este grupo, creo que este grupo va a impactar millones, como dijo William Soto Santiago. Entonces, hermano, es importante que usted oiga. Si no oyes lo que dice el hermano William sobre esto, ¿cómo va a nacer la fe en tu corazón? Por eso es importante ese taller también, que fue parte 1, parte 2. Y aquí tenemos unos cantos de motivación, 23 cantos de motivación, porque en esos cantos también, está, aquí está, ahí después también tenemos los últimos cantos que tenemos acá, que son los últimos que compuso William Romero, que lo compuso Argenis Guzmán, que lo compusieron los muchachos de Fe Viva. Bueno, aquí lo tenemos también. Todo eso se los estoy dejando. ¿Para qué? Para que ustedes lo oigan. Aquí está todo, todo ese grupo. Yo no sé si ya Lino tendrá este jueguito. Si no lo tiene, bueno, Lino, aquí lo tienes, un jueguito. Y Marino no está por allí. Marino, aquí tienes, ¿tú tienes ese juego completo ya? ¿Ah? ¿No lo tenías? No lo tenías. Pero ya, ahora sí lo tiene. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bienvenido, hermano. Más fuerte, más macizo. ¿Qué le están dando esa gente allá en la hormiga? Que lo veo como más joven cada vez. Algún secreto tienen que tener por allá. Bueno, ¿qué otro pastor tenemos por allí? Lino, otro pastor. Aquí tenemos. Otro pastor con un juego completo. Nada más que 4 fue lo que trajimos. Y le da este al otro. Dios te bendiga, muchacho. Dios te bendiga, muchacho. ¿Cómo estás tú? Dios te guarde. Muchas gracias. Bueno, allí tenemos esos mismos videos que ustedes tienen allí. Son los que a mí me gustaría que pudiéramos escuchar ahora, porque esto es importante para nosotros. Tenemos acá otros que no veo allí tal vez, pero vamos a ver. Hay uno que vi allí que no lo estoy viendo aquí, lo vi entre aquellos que les di a ustedes. Aquí está la reunión de ministros, aquí están los cantos de motivación, aquí está ese donde está uno que tiene allí, el último,
El último lino que tú tienes allí, préstamelo acá que no lo veo. Ah, no, aquí está. Aquí está. Mira, no, ya lo conseguí, Iván. Vamos a poner este. Vamos a comenzar por este. Porque aquí lo que vamos a hacer ahorita es aprovechar lo que dice el mensajero de Dios y estos cantos que están allí, que son bien importantes también. Bueno, aquí tenemos unos originales. Bien. Vamos a oír eso, la oración del profeta. Comenzamos por la oración del profeta y luego le reparto estos libros que tengo para que ustedes también tengan esto, todos estos libros, que son un tesoro, todo esto que le estamos dejando. ¿Esto es para qué? Para que lo guarden bien, lo metan bajo una gaveta y le metan llave, o para que lo guarden acá en el corazón. Es para leerlo, ¿verdad? Para leer lo que dice aquí este extracto. Todo lo que Dios prometió tiene el poder para cumplir. Y van a oír al hermano William hablando de esto. Porque él tomó el libro y dijo, miren lo que está aquí. Todo lo que Dios ha prometido, Él tiene el poder para cumplirlo, mis hermanos. El Dios que abrió el Mar Rojo y en una noche hizo un camino en el mar para que el pueblo pasara en seco. El Dios que abrió el Jordán, puso el agua del Jordán, toda la que venía en un montón, y pasó el pueblo en seco, y el arca del pacto estuvo en medio del Jordán mientras que todo el pueblo pasó. El Dios que hizo caer los muros de Jericó con el pueblo solamente rodearlo y tener la fe que se iban a caer, y los hundió, y el pueblo pasó. No necesitaron tumbarlo, Dios los hundió, hizo que los muros se hundieran y quedara el piso así raso. El Dios que paró el sol. ¿Ustedes saben lo que es parar el sol por todo un día para que el pueblo de Dios tuviera la victoria? Es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios tuyo, el mismo Dios que te dice, cree en mí, confía en mí, que tiene el mismo poder. ¿Ustedes creen que el poder de Dios ha mermado? Que algunos piensan, bueno, es que por los años todo va mermando, cuando uno se va poniendo viejo, le van mermando ya las funciones del organismo, pero eso somos nosotros. Dios no se pone viejo. ¿Se dan cuenta? Dios no se pone viejo. Es verdad que nosotros sí nos ponemos viejos, y yo en verdad pues tengo que entender que el organismo de uno se va desgastando. Ya no es lo mismo cuando yo tenía 25 años a cuando tengo 85 años. ¿Cuántos años más son ya? 60 años más encima. Y sigo trabajando por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Sin achaque, sin dolencia, no me duele nada. Y entonces, vean ustedes que para Dios no hay nada imposible. El mismo que manifestó su poder para un pueblo que allá le creyó, es el mismo que manifestará el poder para usted hoy y hacer maravillas en medio de ustedes. ¿Podrá Dios? ¿Podrá Él otra vez agarrar los peces y multiplicarlos? ¿Ven ustedes? ¿Puede Dios multiplicar peces? Multiplicar panes con 5 panes y 2 pececitos. Le dijeron los apóstoles, maestro, ¿con qué podemos multiplicar, alimentar esta multitud? Y él dijo, ¿cuánto calculan ustedes que se necesita? 200 denarios de pan, que eso era una cantidad grandísima. No nos bastaría, pero ¿qué panadería tiene ahorita 200 denarios de pan construir? No la hay. No se preocupen, ¿cuántos tienen? Lo que tenemos son 5 pancitos y 2 pececitos, eso es suficiente. ¿Podrá ser suficiente lo que tú tienes para que Dios lo multiplique eso poquitico y haga maravillas, milagros contigo? ¿Puede Dios o no puede? ¿No es el mismo Dios allá?
Dios no se ha puesto viejo, ni su poder ha mermado jamás. Usted tiene el mismo Dios de Abraham. Y además, todos los que son de la fe de Cristo son hijos de Abraham. Y es más, ¿sabe lo que dice el hermano Branham? Si aquella gente que estaban bajo la sangre de los toros y de los machos cabríos y la sangre de cordero, esa gente que estaban bajo la sangre de esos animales lograron tener esas bendiciones, ¿cuánto más nosotros que estamos bajo la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo? Dice, es mucho más poderosa que la sangre de machos cabríos y animales. Entonces, despertemos y démonos cuenta que nosotros no tenemos límite. Como dice el hermano William, el único límite que tiene Dios es el que usted le pone. Porque Él no tiene límite. No, nosotros podemos llegar hasta aquí porque somos unos pobres diablos. No podemos. Pues imagínense, si usted se pone así, pues lógicamente hasta ahí es donde va a llegar. Pero si usted dice, nosotros no tenemos límite. Él dijo que para el que cree, todo es posible. Dijo que para Dios todo es posible. Y luego dijo, y para el creyente también es igual. Todo es posible. Vamos nosotros a despertar y a darnos cuenta todo lo que tenemos. Bien, tenemos allí una oración del profeta, que es la primera oración que hizo en este año, cuando abrió el año y nos encomendó en las manos del Señor. Crea que esa oración del profeta entró a la presencia de Dios y será contestada. Y luego de ahí en adelante vamos a oír, ya los muchachos lo tienen listo. Y ahí en adelante vamos a oír unos cantos hasta donde nos dé el tiempo. Dios les bendiga. Celestial, te pido tus bendiciones sobre todo el pueblo que está escuchando en estos momentos y los que escucharán más adelante. Que nazca la fe tuya sobre todos estos temas en el alma de cada uno de los creyentes en Cristo. Transformación y rapto, para pronto estar listos para ser transformados y llevados contigo a la cena de las bodas del Cordero. Bendice a todos los ministros y sus congregaciones, a todos los hermanos, y Señor, trae a tu redil los que faltan por llegar, para que se complete su iglesia, y prepáranos para estar listos para tu venida y la transformación de nuestros cuerpos, e ir contigo a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre del Señor Jesucristo te ruego, prosperes espiritualmente y materialmente a todos los ministros, a todas las congregaciones y a todos los creyentes en ti, y les suceda grandemente en tu reino en este día postrero. Y te ruego, Señor, tu bendición sobre el proyecto de la construcción de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico. Te ruego prospere grandemente este proyecto y pronto se complete la construcción de la Gran Carpa Catedral. Señor, obra en todo para que lo más pronto posible se haga una realidad. En el nombre del Señor Jesucristo te lo ruego, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Yo le pido a Dios que los bendiga grandemente para que el que no pudo hacer mucho, este año pueda hacer más. Y amándonos con toda nuestra alma los unos a los otros y orando los unos por los otros, orando por la iglesia del Señor, orando por todos los trabajos que se están llevando a cabo. Que Dios les bendiga a todos.
Padre Celestial. Dios nos ha unificado en esta fe del día postrero, en esta revelación que ha traído el Señor Jesucristo en este tiempo. Nos ha hecho uno, como dijo Jesús, que todos sean uno, así como tú y yo, oh Padre, somos uno. Yo creo que en este tiempo es cuando realmente se ha cumplido esa oración, esa petición del Señor. Dios ha unificado, nos ha hecho uno. Como dijo Jesús, que todos seamos uno, como el Padre y el Son uno. Esta oración se ha cumplido. Este pueblo bendito, porque nunca se había visto un pueblo lleno de amor y tan perfectamente unido. Perfecta unidad en el pueblo de Dios, perfecta unidad. Amén, amén y amén.
Vean ustedes, en ningún tiempo se había visto esa unidad que hoy vemos en el pueblo de Dios. En ninguna agrupación consigue usted un pueblo que esté unido, trabajando sobre un solo propósito. En ninguna. Busque usted cualquier grupo y cada uno está trabajando por su cuenta, haciendo sus templos, haciendo su lugar, pero hay un pueblo en toda la América Latina y en el África, en Europa, en Asia, donde quiera que esté alguien de este mensaje, está trabajando por el proyecto de la carpa. Los niños, los jóvenes, los ancianos. Yo que soy el que viajo por toda la América Latina, niñitos que vienen con su alcancía de cartón y me dicen, mira hermano Miguel, aquí está mi ofrenda para la carpa. Y algunos me dicen, hermano Miguel, esto se abre por aquí para que me devuelva la carpita porque la necesito volver a llenar. Digo yo, pero bendito Dios, chiquiticos. Están trabajando todos. ¿Dónde se había visto eso? Que cuando se va a tener la comunión, que el pastor ahí en Puerto Rico levantó el pan y lo bendijo y dijo, tomad todos en el nombre del Señor. Nosotros en Venezuela lo estábamos tomando con él, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Guatemala, en El Salvador, los negritos africanos, los hermanos de Europa, de España, los de Holanda, todos al mismo vez. ¿Cuándo, en qué lugar, en qué pueblo ve usted una unidad en la comunión? Como dijo Jesús, que sean uno, que tengamos una misma comunión. Eso no se había visto nunca. Esa profecía de Jesús se está cumpliendo, es ahora, en este tiempo. Por eso ese hermano compuso ese canto, perfecta unidad en el trabajo, en la comunión, en el amor. Usted va a cualquier parte, yo llego aquí y consigo ese amor de los hermanos, ese cariño. Pero si llego allí a Cali, igual. Si llego allí con el hermano Iván, allí en igual. Llego al Ecuador, igual. Llego allá a Guatemala, los hermanitos de Guatemala, igual, El Salvador, en Honduras. Todos podemos encontrar ese mismo cariño, ese mismo amor, esa misma unción, esa misma revelación. ¿Dónde está un pueblo que crea una sola fe, a una sola revelación, a un solo profeta, a un solo mensajero? Solamente nosotros. Es el único pueblo que está en... Eso es una bendición. Ahora, el hermano William nos habló de campañas de oración y hay un hermano que compuso ese canto, campañas de oración. Vamos a oírlo, sigue allí en el mismo orden. Creo que en ese mismo orden está campañas de oración. ¿Sí lo conseguiste? Uno que se llama campañas de oración. Ve a ver. Estén siempre orando y digamos... campaña de oración, la iglesia, en campaña de oración hasta que obtengamos la victoria en el amor divino. Siempre debe existir en nosotros la necesidad de orar, porque la oración de fe, el Señor la ha de escuchar. Si oramos creyendo que la oración, situaciones a favor, puede cambiar. Tengamos siempre contacto con Dios, clamemos a Él sin cesar. En campañas de oración debemos siempre estar. Si oramos creyendo que en la oración, situaciones a favor puede cambiar. La oración es el arma poderosa que tenemos tú y yo para que las cosas vengan a materialización. Mantengámonos unidos
en campañas de oración, y veremos la grandeza y la respuesta de nuestro Señor. Yo creo en el poder de la oración. Yo creo, como dice el hermano Branham, que las oraciones cambian las cosas. Yo creo en el poder de la oración. Tomemos siempre tiempo para orar. Es la recomendación que el profeta hoy nos da. Y es así, dice el Señor. Si oramos creyendo que la oración, situaciones a favor puede cambiar. Tengamos siempre contacto con Dios, clamemos a Él sin cesar. En campañas de oración debemos siempre estar. Si oramos creyendo que la oración, situaciones a favor puede cambiar. Cosas vengan a materialización, mantengámonos unidos en campañas de oración, y veremos la grandeza y la respuesta de nuestro Señor. Dios oyó mi oración y respuesta le dio. Oyó mi oración y respuesta le dio. La oración es el arma poderosa que tenemos tú y yo, para que las cosas vengan a materialización. Mantengámonos unidos en campañas de oración, y veremos la grandeza y la respuesta. La oración es el arma poderosa que tenemos tú y yo, para que las cosas vengan a materialización. Mantengámonos unidos y orando también, teniendo en los cultos una parte de oración a Dios por todo el programa de Dios que se está llevando a cabo. Cuento con sus oraciones. La oración es importante porque el mismo profeta nos lo dijo. Y saben ustedes que Jesús siempre oraba. Ustedes buscan allí en Lucas 18, donde dice que Jesús dijo, es necesario orar siempre y no desmayar. Y en muchas partes ustedes lo consiguen a Él orando, y era el Señor Jesucristo. Dice, la palabra hecha carne, y necesitaba mantenerse en contacto con la fuente del poder, de donde viene la salvación, la sanidad. Su victoria estaba en que siempre estaba orando. Como decía el hermano Billy Paul, cuando a mí me preguntan de mi papá, que digo yo que es lo más importante que yo veo en mi papá, él dice, yo les digo que era un hombre de oración. Nos parábamos en la mañana, dice él, y ahí mi papá se iba a orar. Lo primero que hacía era hablar con Dios. Las primeras horas de la mañana las dedicaba a orar con el Señor. Y ahí estaba. Él venía y decía, a mí me toca también ir a orar. Y yo oraba, se me acababa lo que tenía que decir, y iba a asomarme. Hoy todavía mi papá está orando. Me voy a desayunar. Me desayunaba. Dice, es un testimonio que leí de él. Me desayunaba y terminaba de desayunar, iba, ay, todavía mi papá está orando. Entonces, bueno, voy a llamar por teléfono y hacer unas invitaciones y a alguna gente informarle, y hacía todo eso, y al rato
oye, mi papá todavía está orando, pero esto es demasiado. Cuando salió el hermano Branham al púlpito, dijo: usted puede cantar demasiado, usted puede hablar demasiado, pero usted jamás, jamás orará demasiado. ¿Ven ustedes la importancia de dedicar un tiempo en la presencia de Dios en oración? Es importante. Hay otro canto ahí de la oración, pero lo vamos a evadir por causa de tiempo. Y nos vamos a ir con el quinto: no te detengas, métele otro. Si no te funciona una cosa, aplica otra. Si no te funciona esa, aplica otra. Y tú vas a ver que te van a funcionar todas después. La que aparentemente no te funciona, la que aparentemente te va a funcionar. Y la que estás aplicando te va a funcionar. Porque Dios está en todo eso. No te detengas. Y después sigues con el último para terminar. Pero el que lucha creyendo que va a obtener la victoria y que ama por lo que está luchando, no se detiene. Ya tienen toda esa esos cantos son palabra de Dios, porque eso se saca de los mensajes que habla el hermano William, los mensajes que se están leyendo en las congregaciones. Bueno, tenemos que salir a hacer una diligencia, se nos está haciendo tarde, pero también quisiera que tomen allí uno que se llama, ¿ustedes los tienen todos ahí o no? No tienen nada. Entonces pongan, estos son unos karaoke, 23 cantos de motivación, pero pónganlo en sus iglesias, porque estos son diferentes cantos que motivan a la gente porque usan palabras del profeta. La palabra del profeta es la que nos motiva, porque esa palabra no viene de la mente de un hombre. Un profeta habla es por inspiración divina. Cuando Dios nos habla una palabra por un profeta, es Dios hablándonos por un ser humano. Por lo tanto, estos cantos de motivación, pongan que sea el primero, porque son 23 cantos. Pero ustedes después, con calma, ¿sí? Ah, bueno. Pero vamos a oír ese canto. Vamos a oír este canto. Póngale póngale el primero. Porque son 23 cantos allí. ¿Te lo tienen ya allí? El karaoke, el primero. Cuando Dios me hizo, coloco aquí dentro. No, ese no es el primero. Dale ahí. Confiéselo con su boca. Este. Señor Jesucristo, soy un socio activo de tus negocios en esta tierra en el día de hoy. No haciendo cualquier cosa, porque para Dios siempre debemos hacer lo máximo. Bueno, ya les estamos dejando todo eso. En ese paquete que están llevando los pastores está todo eso. Ahora queremos solamente estos libritos, que son los que tenemos acá, son poquitos. Iván me va a ayudar allí, mira, son cuatro, para que le deje uno a Lino. Un negocio de la mente de Dios. Que le deje uno allí a Lino, le das uno al hermano. Mira, Lino, ahí tienes aquí está el de Lino. Y el de Marino, le das por ahí también uno a... Mira, Lino, aquí tienes otro. Los cuatro títulos de Jesús como hijo. Ahí lo tienen. Aquí está el de Marino también. Los cuatro títulos de Jesús como hijo. Y aquí lo tienen. Y le das estos dos a otros pastores allí. Ahí lo tienen. Aquí tenemos, Lino, para que tú nos repartas allá a los pastores. Todo lo que Dios ha prometido, Él tiene el poder para cumplirlo. Para que le deje ahí también a Marino. Bueno, ahí lo tienen para que Iván lo reparte.
No sé si tienes este, Marino, las palabras para la novia del Señor Jesucristo son extractos del hermano Branham y del hermano William. Son extractos, sí lo tienes, ¿no? Pero bueno, ya tienes otro ahora. Y aquí tienes dos más, Iván. Y también aquí tienes este, si no lo tienes, preparándonos, respaldando y trabajando en todos los proyectos de la obra de Dios. Tú no lo tienes, Marino sí no lo tiene, y aquí tienes dos más. Así que le hemos dejado todo este material. Nosotros tenemos que salir, pero mientras tanto vamos a poner de nuevo ese canto. No haciendo cualquier cosa. El primero de los 23 cantos de motivación. 23. Eso. El primero, no haciendo cualquier cosa. Comienza el hermano Miguel leyendo. Ese. Cristo, soy un socio activo de tus negocios en esta tierra en el día de hoy. Amén. Así dijo el mensajero. Todos podemos decir eso. Que Dios nos lo bendiga, grande el ángel. Allí tengo que estar yo. Mientras que cantamos, y no haciendo cualquier cosa, sino haciendo lo máximo. Para la carpa. Donde Dios ponga su corazón. Mientras que cantamos, vayan ustedes poniendo una ofrenda allí en esa cajita, lo que Dios ponga en su corazón. Sigue el canto y ustedes siguen pasando y haciendo su ofrenda allí. Dios les bendiga. Oren por mí siempre que voy saliendo de aquí de Colombia en una gira por Manao, por Belén, por Ceará del Brasil. Allí en Fortaleza, en ¿cómo llaman ese otro lugar allí? En Osasco, ahí en San Pablo, por ahí sigo a otros lugares de Brasil y después sigo por ahí por Argentina, por Chile, por Bolivia, por Perú, Ecuador, hasta llegar acá a Colombia, pero voy de paso porque ya voy rumbo a Venezuela, recibir al mensajero allí en Venezuela. Entonces, oren por mí, que Dios me ayude en todo este viaje tan largo y que el mismo que me ha cuidado en esos viajes anteriores me cuide en este viaje y me lleve y me traiga con bendiciones. Que Dios bendiga a nuestro hermano Lino, que Dios bendiga a nuestro hermano Marino, que Dios bendiga a todos los ministros y a sus congregaciones que están trabajando en este proyecto de la Gran Carpa Catedral, no haciendo cualquier cosa. Soy un socio activo de tus negocios en esta tierra.